Hola, queridos amigos, tengan todos un cordial saludo. Para aquellos que no me conocen, yo soy Adriana Abril. En el día de hoy vamos a realizar esta pulsera que es muy pero muy fácil de hacer. Si la tomamos un poquito más de longitud, podemos dejarla como tobillera. Así de que dirijámonos al taller para cortar nuestros hilos y empezar el proyecto del día de hoy. Vamos, tijeras e hilo. Para nuestro proyecto del día de hoy vamos a utilizar hilo encerado, el color a nuestra elección. Tengo aquí unos cristales facetados, parecidos a los cristales de Murano. Esto es cristal solamente. Y una argolla, nuestra argolla tiene, vamos a ver aquí la dimensión, tiene más o menos 1 centímetro y 2 milímetros. No es importante realmente el tamaño. Vamos a ver entonces las medidas, cortamos los hilos y empezamos. Tomamos nuestra argolla y pasamos uno de nuestros hilos por la parte del centro y hacemos nudo alondra, devolviendo las puntas de nuestro hilo que tenemos previamente doblado por el aro que se nos ha formado. Aquí ya tenemos un nudo alondra. Ahora vamos a tomar el hilo del lado derecho, lo vamos a pasar nuevamente por el centro, por la parte superior del aro, y lo vamos a sacar por el bucle que se forma. Con el mismo hilo del lado derecho vamos a hacer lo mismo pero en sentido inverso. Entramos por la parte inferior y lo sacamos por el bucle que se forma tirando hacia la parte de abajo. Nuevamente tomamos el hilo por el lado derecho y esta vez por la parte superior. Repetimos el procedimiento, entramos por la parte de abajo y sacamos por el bucle. Como nos hemos podido percatar, una de las lazadas va por la parte superior y la otra por la parte inferior. En este caso nos tocaría por la parte superior. Así hasta llegar a la mitad de nuestra argolla y luego tomamos el hilo que tenemos en el lado izquierdo y hacemos el otro recorrido hasta la mitad. Esto para que el hilo no nos quede de un lado más largo que el otro. Empezamos con el hilo que tenemos en nuestra mano izquierda por la parte de abajo. Antes de cerrar nuestro círculo totalmente, vamos a anexar uno de nuestros hilos, en este caso es el segundo, con nudo de alondra. Y de la misma forma vamos a anexar nuestro tercer hilo. De esta manera tenemos cubierta toda nuestra argolla. Ahora vamos a tomar nuestros dos hilos de la parte exterior y vamos a realizar un nudo plano. Para aquellos que apenas están iniciando en el macramé, abajo en la cajita de descripción está toda la información de los nudos. Grupo todos los hilos en mi mano izquierda, dejando uno libre que paso por debajo. Y con él voy a hacer un nudo festón en dirección hacia mi derecha. Dejo de un lado este hilo y tomo otro de los del grupo que tenemos en nuestra mano izquierda y con él voy a hacer nudo festón a mi derecha. Nuevamente dejamos nuestro segundo hilo sin tejer y tomamos otro de los hilos que tenemos en la mano izquierda y nuevamente hacemos nudo festón. Repetimos el procedimiento. Y con los dos hilos que nos queda, tomamos uno, hacemos un nudo festón hacia mi derecha
Y con el mismo hilo que he hecho el nudo festón, paso por debajo regresando y la guía la cambio a mi mano derecha. Y ahora voy a hacer nudo festón en dirección a la izquierda. Voy a dejar los dos primeros hilos sin tejer, me salto el tercero y en el cuarto hilo voy a colocar uno de mis cristales. Tomo el segundo hilo que venía haciendo la guía con la que veníamos tejiendo por debajo y con esta misma guía voy a girar y voy a tejer primero el hilo que tiene el abalorio, tensando hacia la parte superior como haciendo una curva, y el hilo que dejé por debajo lo voy a tejer en segundo lugar. Tomo el hilo número 4 que viene de la parte superior que no lo tejimos y lo vamos a tejer sobre la guía que tenemos en este momento. Presionamos hacia la parte superior para cerrar el círculo que abraza nuestro abalorio. Vamos a organizar de nuevo los hilos. Esta es la guía con que hice el espiral. Ahora la vamos a dejar de un lado y el hilo que está en la parte superior, que fue el primero que dejamos cuando empezamos el tejido, ahora va a ser nuestra guía y va a moldear por la parte de abajo de nuestra espiral, llevando sobre él todos los hilos con nudo festón, empezando por el hilo que antes era nuestra guía. Ahora, para tejer el segundo hilo, vamos a anexar el hilo que acabamos de tejer y ahora tenemos como guía dos hilos. Sobre él vamos a tejer el hilo que sigue. Ahora nuevamente anexamos nuestro tercer hilo a la guía y tendremos tres hilos como guía. El hilo que continúa por debajo lo vamos a llevar sobre nuestra guía de tres hilos, de igual manera con nudo festón. Agregamos el cuarto hilo y el hilo que está por debajo nuevamente teje sobre las cuatro hilos que hacen la guía con nudo festón. Nuevamente integramos al grupo de los cuatro nuestro quinto hilo y el último hilo que nos queda va por encima con nudo festón. Para darle un poco de longitud vamos a pasar por debajo regresando y este mismo hilo va a ser nudo festón en dirección a la izquierda. Regresamos por debajo y hacemos de nuevo nudo festón a la derecha. Vamos a tomar un hilo y sobre los hilos que tenemos en nuestra mano izquierda hacemos un nudo festón en dirección a la derecha. Repetimos el procedimiento con un hilo más, así como lo hicimos en nuestra primera parte de la pulsera. Dejamos otro hilo. Ahora nos quedan dos. Tomamos uno como guía en la mano izquierda. Hago una lazada con el otro, empezando un nudo festón. Y la segunda lazada para concluir el nudo, regresamos por debajo y hacemos un nudo festón hacia la izquierda. Nuevamente en nuestro cuarto hilo vamos a anexar de nuevo uno de nuestros cristales. El hilo que lleva el abalorio pasa por debajo de la guía y hacemos nudo festón con él. Presionamos un poco hacia la parte superior para empezar a cerrar el círculo. El hilo que ha quedado por debajo ahora va a tejer nudo festón y seguimos presionando para que el espiral vaya tomando forma. De los dos hilos que dejamos al inicio tomamos el primero y hacemos nudo festón. Bueno, nuevamente presionamos hacia la parte superior. De esta manera hemos terminado la espiral. Organizamos los hilos nuevamente. Y el hilo que dejamos al inicio, que está en esta parte de acá,
ahora va a ser nuestra guía. Sobre él vamos a tejer la guía anterior haciendo nudo festón. Tensamos hacia la parte superior de nuevo. Y repetimos el procedimiento como lo hicimos en los dos ciclos anteriores. Cuando estamos haciendo esta parte de aquí, debemos ir eligiendo los hilos más largos para hacer cada nudo festón, de tal manera que al final los hilos más o menos nos queden del mismo largo. Si tomamos al azar los hilos, entonces unos nos van a quedar un poco más largos que otros y tal vez al final tengamos que empatar. Ese es un tipcito. El segundo tip es el siguiente. Yo particularmente dejo un alfiler en esta parte de aquí porque cuando estoy haciendo este cordón de aquí necesito que quede en dirección hacia mí, pero cuando voy a hacer el espiral poco a poco voy girando, entonces ese es como mi eje. Si ustedes tienen alguna forma más fácil de cómo hacerlo, por favor en la cajita de descripción les pido que me dejen sus sugerencias. Cuando voy a hacer el espiral, voy a empezar, yo prefiero apoyarme aquí para empezar la curva. Y de esta manera empiezo el espiral y me queda exactamente preciso, además de que este alfiler me sirve de apoyo. El hilo que queda por debajo no lo tenso tan fuerte, porque si lo tenso fuerte el abalorio va a quedar escondido. Este solamente hasta cuando llegue, hasta donde llegue el hilo. De ahí en adelante seguimos el procedimiento común y corriente. Esos eran dos tipsitos que quería comentarles a ustedes. Seleccionamos los hilos más cortos. En este caso sería este. Y este otro los dejo por el lateral. Y con estos dos hilos voy a hacer un nudo plano. Tomamos el primer hilo de los del centro, el primer hilo que está al lado izquierdo, y este va a servirme de guía. Recordemos que este hilo y este hilo no los voy a tejer más. Entonces, este hilo que he dejado a un lado, que es el de los más largos, voy a empezar haciendo una lazada por la parte de arriba y una pasando por debajo. La cantidad de nudos que hagamos aquí depende de el diámetro de nuestra argolla, porque nuestra argolla tejida va a ser la parte del botón y este va a ser el ojal. Necesitamos que la argolla entre exactamente por medio del ojal, que sea preciso y que no se salga. Entonces aquí consideramos que nos falta un poco más. Con los mismos hilos que venimos tejiendo, vamos a hacer un nudo plano sobre los hilos que quedan al centro. Y con los dos hilos que están al centro, vamos a hacer un nudo festón. Vamos a cortar los hilos y a quemar. Recordemos que la idea de pasar la llama por la pulsera es para derretir un poco la cera que trae y darle ese tono brillante que nos permite pues darle como un sentido más bonito a la pulsera. Vamos a ver entonces cómo se utiliza nuestro ojal. Tomando la pulsera normal, en su forma normal, con la decoración hacia afuera, vamos a colocar el ojal en la parte de abajo y lo que va a formar el botón, que es donde está la argolla, va por la parte superior y por ahí va a entrar, por la parte superior, de tal manera que al girarlo queda
de esta forma. Entonces vamos a colocarlo en la mano para que veamos. Entonces el procedimiento, tenemos la pulsera de esta manera y el ojal va por debajo, lo giramos y queda asegurado de esta manera hacia adentro, así de que aquí no se nos va a salir y queda, veamos un poco más cerca, queda por dentro. Espero que les haya gustado entonces este método de broche y que lo puedan aplicar en otras pulseras. Muchísimas gracias y espero verlos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!